la lucha contra el cáncer. Tengo la línea telefónica a la presidenta de la Asociación Civil Apoyo Veracruzano a Enfermos con Cáncer, Dora Ríos. ¿Cómo está, doña Dora? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlo. Tengo aquí en el script que le dicen a usted Dorita. Dorita Ríos, sí, así es. Ay, ¿por qué le dicen Dorita, oiga? Pues porque todos de cariño me empezaron a decir Dorita, Dorita, y ya me quedé acostumbrada al Dorita también. Oiga, Dorita, pues entonces platíqueme la lucha contra el cáncer y de los enfermitos de cáncer. Claro, con mucho gusto. Miren, ABECAN es una asociación civil que se formó en el 2007. Y significa Apoyo Veracruzano a Enfermos de Cáncer. Sí. Ahí apoyamos a las personas de escasos recursos que no estén afiliadas a ninguna institución social. Entonces llegan a nuestra casita, como así les decimos, a nuestro domicilio. Nos encontramos en la calle Ruiz Cortines 66, en la Colonia Federal, entre la calle 4 y Pablo Casals. Y ahí se les apoya sí. en medicamentos, en estudios, en albergue, a veces en transporte cuando vienen de sus comunidades. Y a los acompañantes se les apoya también con ropa y algunas veces con despensas también. Muy bien. Dígame las cifras. ¿Qué cifras manejan ustedes? ¿Qué estadística? ¿Cómo está Veracruz en materia de cáncer? Ha aumentado muchísimo. De cuando nosotros iniciamos a estas fechas, bueno, se ha duplicado el número. Desgraciadamente, el cáncer avanza a pasos agigantados. Y no hay dinero que alcance de veras para la cura de este terrible mal. ¿Cómo? Pero sabemos que el cáncer detectado a tiempo es curable también. Sí, es cierto, es curable a tiempo. ¿Cómo ayudar a la asociación civil que usted encabeza, Dorita? Bueno, mire, nos pueden ayudar de diferentes formas. En la casita también aceptamos muchas veces medicamentos que no estén caducados. Eso también lo tenemos de muchos de los enfermos que nosotros apoyamos y llegan y donan el medicamento que les quedó. Entonces, esa es una gran ayuda que tenemos. Por otro lado, también nos pueden ayudar con ropa en buen estado de uso. También como se les recibe siempre con un cafecito todo, nos pueden apoyar con galletitas Marías. ¿Sí? Y vasitos, café, utensilios de limpieza como es cloro, como es pino, todas esas cosas que se requieren en una casita, así también nosotros también las requerimos. Ah, mire, qué a todo dar. Tiene usted voz de buena persona, Dorita. Ay, gracias, señor, muy amable. Gracias, por aceptarme la entrevista. No, al contrario, agradecidos y los invitamos a que participen. Sabemos que ya el participar es ganar.